ir a recogerla, pero yo después que no sé, porque en verdad no sé. Ay, es que no, yo no puedo votar. No, pero también no tiene que ser fácil. Obviamente. Disculpa, Verónica, son las 10:30. Hace media hora debí llegar al profesor. Si preguntamos qué pasó. Ay, no te preocupes, Grace. Así es el profe, siempre. El otro día vino borracho. ¿Qué? Ay, ya te dije que esta clase es un relajo, ¿no? Pero deberíamos quejarnos. Por algo estamos pagando nuestra plata. Otra vez estás hablando como nerd. No estoy hablando como nerd. Solo digo que deberíamos hacer valer nuestros derechos estudiantiles. Ay, miren, ahí hay un chico. Tal vez es el reemplazo del profe. ¡Muévete! Oye, Grace, ¿ese no es el chico que fue el otro día con ustedes a la playa? Ay, ¿cómo se llama? ¡Kevin! ¿Kevin? ¿El nuevo profe se llama Kevin? No, él no es profesor. ¿Qué haces aquí? Te traje tu almuerzo. Lo envolví con periódico para que no se enfríe. Kevin, es necesario que... ¡Ah! ¿Lo quieren más caliente? Si quieren lo puedo calentar en el horno microondas. Chicas, ¿saben dónde hay un horno microondas en este instituto? Con las justas tenemos pizarras. Son alberjitas partidas con huevo frito. Ricas, ¿no? Rico. Tu mamá no puso refresco. ¡Ay! Voy a comprarte una gaseosa. No es necesario. No te preocupes, no me demoro nada, helado sin helar. Está bien así, por favor, retírate, vamos. Ay, espérate, tengo que decir algo. Chicas, quisiera pedirles algo. Quisiera pedirles, por favor, que cuiden a mi Grace. Ella es nueva en la capital y no tiene mucha experiencia en Lima. Así que, por favor, les pido encarecidamente que la trate como si fuera su hermanita menor. ¿Ya? Mire, yo sé que muchos de ustedes no conocen a mi Grace, pero cuando la conozcan, se van a dar cuenta de que es una chica muy inteligente y muy chévere. Quisiera quedarme con ustedes un ratazo conversando, pero tengo que ir a limpiar la iglesia. Bueno, nos vemos. Cuídate. Ay, por acá me equivoqué. Entonces, ¿por qué estás con esa cara? Ya sé, por la visita de tu enamoradito, ¿no? ¡Misión cumplida, señora Charo! Le entregué su almuerzo a Grace y se sintió muy feliz. Ay, muchas gracias. Me presentó con todas sus amigas diciendo que era su enamorado. ¡Qué bueno! Hasta nos dimos un besito frente a todos. Eso quiere decir que ya pasó lo peor y que estamos juntos de nuevo para siempre. Y yo pensé que quería algo con el pituco del frente. ¿Por qué soy tan inseguro, ah? Nos vemos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos vemos! La verdad yo no lo entiendo. No entiendo por qué lo hiciste. Tal vez me cubro. ¡Ay, pasa, muchachos, Britney! ¡Igual! ¡Venga, policía! ¡Viene la iglesia! ¡Dios! ¡Estoy muy vivo!